sparato a qualcuno dentro. Hanno sparato a qualcuno dentro. Ma se sono scappati, no? Ma chi è? Ma oh, ho preso gli sbirri! Madonna, ma che? Ma che ci posso credere? Ma che cazzo? Oh, andiamo! Oh merda! Hanno sparato! Finta polizia. Sì, era finta polizia. Che cazzo? Volevano ruotare. Sì, sì, lo stanno rovando, sì, sparare lì tutto. Uno spazio appoggio, te lo do in video. Tengo, no, lo spazio, cioè... La polizia non è polizia di mentira. Tengo tutto. Ovviamente a las 18:30 horas, unas unidades que tenemos de servicio en este sector, escuchan unos disparos, ellos reaccionan. Llegan al lugar, había una motocicleta tirada en el suelo, en el piso, una motocicleta con colores característicos de la institución. De una vez se hacen las verificaciones, se ubica una persona extranjera, el cual supuestamente le había sido entregado un dinero en horas de la mañana y se traslada hacia su residencia cuando es abordado por unos sujetos. Al parecer unos tenían prendas de uso privativo de la Policía Nacional y otros de otra entidad del estado. Es por eso que esta persona para cuando le hacen las señales a sus sujetos y es ahí cuando tratan de hurtarle un dinero que tenía el señor. De inmediato se ordenan las verificaciones en el lugar de los hechos, donde se logra establecer que esa motocicleta, una motocicleta que encontramos acá en el lugar, la cual está con colores de la institución, al verificarla las placas son adulteradas, le figuran una motocicleta Agility, una motocicleta señoritera, no es de la institución. Asimismo, unas siglas, las cuales también se verificó y también están adulteradas, no son de la Policía Nacional. Esa motocicleta ya se verificó, no pertenece a la institución, y obviamente lo que logramos determinar es que estos sujetos obviamente se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional para cometer ese delito aquí en ese lugar. Eso es lo que estamos verificando acá en el lugar, porque este señor no había retirado el dinero de ningún banco, ese dinero lo había retirado en horas de la mañana, como le digo, tenía que haber alguna información previa, alguien que tenía conocimiento pleno de ese movimiento que hicieron este comerciante, y es ahí donde estos sujetos obviamente tratan de cometer ese delito aquí en el lugar. Como le digo, ya estamos verificando obviamente con las cámaras de seguridad de la zona y tratando de establecer si llega algún lesionado a algún centro asistencial, porque según lo que se puede evidenciar en algunos videos, alguno de estos sujetos puede haber salido lesionado. Obviamente porque el propietario de la camioneta en la cual se transportaba este comerciante, él impacta a estos delincuentes y los hace caer, y obviamente uno de ellos posiblemente salió lesionado de este lugar. ¿Se sabe la identidad de los delincuentes y del comerciante afectado? El comerciante es un ciudadano extranjero, efectivamente lo tenemos bajo custodia policial y obviamente estamos haciendo todas las verificaciones para que nos den las respectivas denuncias del caso. En lo que tiene que ver con los sujetos, estamos estableciendo entre cámaras de seguridad en la zona. Lo que sí podemos informar es que los sujetos simularon ser miembros de la Policía Nacional y otros sujetos de otras entidades que portaban uniformes de la UNP. Eso es lo que estamos bregando a verificar de quiénes se tratan, pero hasta el momento podemos totalmente informar de que no son miembros de la institución y que obviamente están utilizando ese modo superante aquí en la ciudad para obviamente cometer estos delitos en algunos sectores de la ciudad. El señor no ha logrado establecer toda la cuantía. El de la policía alcanzó a llegarnos unos uniformados que están muy cerca acá, le querían llegar rápido, y ellos alcanzaron a recuperar un dinero que se lo pasaron al señor. Posteriormente verificarán exactamente cuánto dinero fue que lograron buscar estos delincuentes. Nosotros tenemos unas unidades muy cerca acá que escucharon unos disparos. Obviamente este sector lo hemos tenido priorizado por algunos casos que se han presentado últimamente, y tenemos unidades que estaban a pie
ellos llegan al lugar cuando escuchan los disparos y alcanzan a ver algunos elementos, alguna bolsa con dinero, en la cual se la entregan directamente al propietario de la mina. ¿Qué pasó? También hemos logrado establecer de que esas prendas no son de la institución, las siglas que tenían y la numeración no pertenece a la Policía Nacional, como podemos determinar en este momento de que son sujetos que suplantaron a la policía para cometer este delito.